Estamos en una nueva misión de Es Hora de Hablar de Ti. Estamos en una nueva temporada en donde vamos a ver otra vez distintos temas, diferentes temas, en donde va a haber expertos y pues prácticamente el programa es para ustedes, de ustedes, y ustedes lo van a construir junto con nosotros. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante y es el regreso a clases. ¿Qué es el regreso a clases? No nada más es lo que es regresar a clases y a la institución, ¿no? Implica muchas otras cosas. Pero bueno, quiero yo agradecer, antes de comenzar el programa, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director de escuela de, quien es director general de Educación Secundaria Técnica, y a la profesora María del Rosario Tapia Medina, quien es la directora general del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, por darnos la posibilidad de hacer este programa. Y bueno, si quieren saber más sobre este tan esperado tema, quédense con nosotros. Es hora de hablar de ti. Bueno, el día de hoy tenemos un especialista que nos va a hablar de este tema. Sabemos que creo que fue la semana pasada que entraron los alumnos a las secundarias, y para eso tenemos al profesor Carlos Chimal Fuentes, quien nos hablará más a profundidad de lo que es este regreso a clases, de lo que implica regresar a clases. Buenos días, profesor, maestro. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, muy bien, gracias. Pues antes que nada, a todos los alumnos y alumnas de secundarias técnicas, bienvenidos nuevamente al ciclo escolar que iniciamos 2016-17. Es un gusto dirigirme a ustedes y decirles que este ciclo escolar tendrá que ser de muchos retos para ustedes, sobre todo en sus estudios, con sus maestros y con sus directivos. Ok, bueno, tenemos muchas preguntas. Bueno, chicos, antes de otra cosa, nos pueden seguir a través de YouTube de GES Media, y es ahí donde ustedes nos pueden seguir la pista y nos pueden preguntar, y aquí el especialista nos va a poder resolver dudas. ¿Va? Bueno, yo tengo muchas dudas acerca de lo que es el regreso a clases. ¿Cuándo surgen las escuelas secundarias técnicas? Pues fíjate que las secundarias surgen en 1925 con Moisés Sáenz, ¿sí? Prácticamente podríamos decir que es el padre de la educación secundaria en México, y específicamente nuestro subsistema, a partir del el mandato de Lázaro Cárdenas del Río, ¿sí? Inicia una serie de trabajos en la parte tecnológica, que es prácticamente el inicio de nuestras secundarias técnicas, antes como prevocacionales. Sí, recuerden que en esa época, en ese periodo de Lázaro Cárdenas del Río, surge el Instituto Politécnico Nacional. Y una parte muy importante de formación para los muchachos en esa época, cuando era la educación prácticamente meramente socialista, ¿sí? Preocupado Lázaro Cárdenas del Río por la formación de los muchachos, inicia todo lo que tiene que ver el auge a la actividad tecnológica. Y bueno, ¿qué les puedo yo platicar a los alumnos de secundarias técnicas, que todos lo saben? Sin embargo, quiero decirles que secundarias técnicas empieza su funcionamiento aproximadamente en el 1966, cuando hay una gran necesidad de técnicos, ¿sí? Y esa gran necesidad es la que hoy tenemos ahora con nuestros alumnos, que son muy buenos alumnos en toda la parte tecnológica, lo que se refiere a nuestro subsistema. Sí, pero inicialmente surge más o menos en 1966, dando prioridad a las necesidades de nuestro país de ese momento. Y ahí es cuando ya teníamos incluso algunos alumnos egresados como auxiliares de contabilidad, por ejemplo, ¿no? Algunos que eran auxiliares en electrónica, en lo que hoy conocemos con nuestro nombre, pero en aquel tipo de electrónica, en mecánica automotriz, y bueno, todas las tecnologías que los muchachos estudian en nuestro subsistema.
Muy, muy interesante porque sí, embarcan toda una serie de contenidos para que sea un desarrollo más integral, ¿no? Así es, de hecho, prácticamente la educación secundaria técnica brinda una educación tecnológica muy integral, ¿sí? Y recuerden que incluso la carga horaria es diferente a la de secundarias diurnas. Eso es lo que nos distingue a nosotros como secundarias técnicas de ellos. Además, el expertise que logran tener los muchachos es muy diferente al lado de un alumno de egresado de una secundaria general o diurna, como las conocemos. Maestro, ¿cuántas secundarias técnicas existen en la Ciudad de México? 119 planteles tenemos en la Ciudad de México, en todas las delegaciones ubicadas, pero estos 119 planteles han hecho un reconocimiento formidable a nivel nacional de lo que hacemos aquí en el Distrito Federal, bueno, hoy la Ciudad de México, pero además este tipo de formación que reciben ellos es la que detona muchos proyectos a nivel nacional también. Aún seguimos siendo punta de lanza, por llamarle de alguna manera, con otros estados que brindan educación secundaria técnica igual que nosotros, pero a nivel nacional. Ok. ¿Cuáles son los beneficios de estudiar en una secundaria técnica? Pues una formación más integral, sí, como ya se los dije. Sobre todo la actividad tecnológica es la que más distingue a los alumnos egresados de nuestra modalidad. ¿Sí? De hecho, ellos reciben un diploma al final de sus estudios que les permite tener un estatus diferente al lado de los alumnos de secundarias diurnas o de generales, como les llamamos también. ¿Sí? Ellos logran, a través de la tecnología que les imparten sus profesores, logran tener mejores proyectos de vida incluso. ¿Sí? Esa es una parte. La otra es que prácticamente somos, digamos casi alumnos de vocacional ya estando en secundarias técnicas, que de hecho es la orientación que muchos de nuestros alumnos logran determinar al final de sus estudios y se incluyen en el Instituto Politécnico Nacional, como es la parte que comentaba yo al inicio de la plática. Ok. Profesor, desde su… Maestro, profesor, ya ando confundiendo ahí. Desde su experiencia, ¿cuál es su expectativa respecto a este nuevo ciclo escolar? Pues mira, que los alumnos realmente se aboquen a sus estudios. Hoy más que nada, en este momento necesitamos mejores alumnos, mejores maestros, por supuesto que los que tenemos son muy buenos, pero necesitamos fortalecer más la parte académica en todas las planteles. Y nos gustaría, como dirección general, que los muchachos tuvieran mejores aprendizajes, que los maestros dieran mejores enseñanzas, que hubiese una reciprocidad entre alumno y maestro para que nuestro presente futuro pudiera ser más consolidado. Es decir, que los muchachos tuvieran un proyecto de vida más real, más acercado a lo que ellos realmente necesitan en este tiempo, como que tener más tecnología, tener más lectura, más redacción, más matemáticas, ¿no? Pero con un sentido más lúdico, más recreativo, pero que les permita seguir progresando a lo largo de su vida. Si van a ingresar a un nivel medio superior, cual fuere la opción que ellos tomen, que sean de los mejores alumnos siempre, que se destaquen por esta mística que tenemos como secundarias técnicas de estudiar de mejor manera y de hacer que nuestros alumnos se logren insertar en los mejores lugares, no solamente de estudios como nivel medio superior, sino también en unas buenas empresas ya cuando sean adultos y que tengan una profesión ya consolidada y definida. Ok, entonces habla usted de proyecto de vida, de plan de vida, ¿sí? Respecto a lo que significa y a lo que significa todo el desarrollo de la secundaria técnica para un futuro. Así es, sí, de hecho yo creo que no podemos hablar de formación integral de los muchachos si no empezamos a formarles un proyecto de vida diferente desde la propia secundaria. En el caso de nosotros, desde secundarias técnicas. Ellos tienen que ir ya sentando bases para que puedan ser mejores profesionistas el día de mañana. Para los profesores que están en contacto directo con los jóvenes, ¿qué implica para ellos el regresar a clases? Pues mira, yo creo que un gran reto, como te decía hace un momento, un reto para tanto para alumnos como para maestros. En el caso de los maestros, el reto representa formarse más, capacitarse más, actualizarse más, ¿sí? Hacer trabajo ahora en los consejos técnicos escolares, ¿sí? Hacer un trabajo más colectivo,
que les permita identificar esas debilidades que han tenido para convertirlas en fortalezas, hablando de del servicio que brindan los maestros a los alumnos. Y en el caso de los alumnos, realmente los muchachos han llegado con un nuevo conjunto de habilidades y de competencias que forzosamente implica al maestro prepararse más para atenderlos. ¿Sí? Yo creo que los alumnos que están ingresando hoy a nuestras escuelas traen una serie de habilidades que no teníamos antes, traen una serie de conocimientos muy, muy buenos que nos permiten entonces sí afrontar ese reto juntos. ¿Cómo qué tipo de habilidades? Por ejemplo, las tecnologías, por ejemplo, es una de ellas. La otra es un conocimiento más amplio de lo que ellos aprendieron en la primaria, ¿no? Hablando de un poco de lectura y de redacción, ¿sí? Incluso de matemáticas, que son las asignaturas coco que todo el mundo pasamos por la secundaria y sabemos que español y matemáticas eran nuestro coco, pero yo creo que en ciencias los muchachos han demostrado también excelentes resultados. El ciclo escolar pasado hubo una serie de concursos de ciencia y tecnología que, mis respetos, la verdad es que fueron ganadores, fueron a otros países a concursar con sus proyectos, y esa es la parte que yo comento, ¿no? Los muchachos hoy tienen hambre de conocimiento, y entonces para mitigar un poco esa hambre de conocimiento, pues necesitamos prepararnos más como maestros, nosotros, para brindar ese apoyo que requieren para encauzar sus competencias para un buen rumbo. Usted habla de actualización, que los profesores están en constante actualización, y esto es para darles un mejor servicio a los jóvenes, a los chicos, y que tengan una mejor preparación. Hablamos habla usted de plan de vida, con todos estos elementos, ¿con qué se van a encontrar los jóvenes al regresar a clases? ¿Con qué se van a encontrar? Bueno, pues con los maestros ya más preparados. Uh-huh. Comento nuevamente, el Consejo Técnico Escolar es un espacio donde todos trabajan a favor de todos, tanto maestros como alumnos, ahí se ven reflejados en ese momento académico que tiene la escuela, que es un plus, que de hecho todas las escuelas la tenemos, sí, sin embargo creo que vale mucho la pena ese espacio porque es donde los maestros confrontan sus saberes, ¿sí? Y también, ¿por qué no?, sus necesidades de autoformación también ahí mismo en la escuela se ve reflejado. Aquí la parte más importante que tenemos que ir trabajando todavía más con nuestros compañeros docentes es de qué manera podemos allegarles otro tipo de información que les permita nuevamente renovar ese espíritu de trabajo. ¿Cómo qué? Quizás nuevamente refrendar nuestro compromiso con los muchachos, ¿sí? A través de una nueva formación o de una nueva forma de asimilar los contenidos, ¿sí? Y además asimilar el presente que hoy tenemos, ¿no? Como es una evaluación de un desempeño a través del servicio profesional docente. Creo que esta es una buena oportunidad para que los maestros se preparen mejor y para que los alumnos salgan mejor preparados también. Okay, claro, claro, es muy importante el hecho de que los alumnos estén preparados, porque si no, ¿cómo le van a hacer? ¿Qué herramientas van a tener en un futuro, ¿no? para resolver? Porque prácticamente lo que van a aprender allá afuera va a ser como toda esta teoría que traían acá los alumnos en la escuela, ¿no? Que se ponga. Sí, de hecho, todos esos elementos que tienen los alumnos hoy, el maestro debe ser capaz de encauzarlos hacia un fin, ¿cuál? El de la mejor. Un buen resultado al final del ciclo. Por supuesto que tiene que ser gradual, ¿eh? Esto se... El maestro es el propio que va a ir dando cuenta de cómo vamos a ir avanzando a lo largo del ciclo escolar. Y el maestro debe estar siempre atento a esos cambios y a esa evolución que va adquiriendo el alumno al estar en su clase. Esa es la parte más importante. Ok. Una pregunta. ¿Cuáles son los problemas que preocupan a los jóvenes en este regreso a clases? Tanto en la escuela como fuera de ella. En la escuela, por supuesto. En la escuela, pues yo creo que lo que les preocupa ahorita es tener un buen maestro, ¿no? Que tengan un buen maestro, un maestro comprometido con sus ideales, porque recordemos que la educación secundaria es como la búsqueda de sus intereses de los muchachos a través de un modelo curricular, que es el plan de estudios. Sí, y lo que realmente ellos buscan es eso, que estén en un lugar donde puedan aprender más y mejor, donde tengan maestros muy dispuestos a escucharlos, ¿sí? Y a compartir sus conocimientos junto con los de los maestros, ¿sí? A que el trabajo que se haga entre pares, entre alumno a alumno,
se refleje también entre maestro y alumno. Pero además también la condición del director, que es el agente principal de la escuela, que puede promover la transformación en la propia escuela, pues tiene que estar ahí siempre de manera permanente con el maestro, acompañándolo, brindándole ese acompañamiento. Tanto el subdirector de gestión como el subdirector académico, son dos figuras que tienen que reflejar mucho este trabajo de compartido para lograr un buen aprendizaje en los muchachos. Y los muchachos sentirse respaldados por estas figuras para poder, no exigir, sino más bien detonar lo que ellos ya traen, ¿sí? Esa potencia que tienen de conocimientos, pues tratar de reflejarlas en su comportamiento, en sus actitudes y sobre todo en esta parte que yo comentaba, ¿no? Este proyecto de vida que tienen que ir apenas consolidando, sentando bien las bases para que el día de mañana que se enfrenten a otro nivel puedan lograrlo sin ningún problema, puedan estar en él y desarrollarse igual, ¿no? Claro. Creo por ahí teníamos unas preguntillas de los chicos que le van a hacer a usted directamente. Ok. Sí, es Jorge, antes de pasar con el maestro Chimal, déjame mandarle un saludo a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas esta mañana a través de DGSTV. Y bueno, está conectada la Escuela Secundaria Técnica número 27, también está la 42, 46, está la técnica número 78, la técnica número 37, también está la número 11, la número 6. Bueno, le enviamos un saludo a todos. Hoy estamos comenzando nuestras transmisiones aquí en DGEST TV. Le envían un saludo al maestro Chimal, qué bueno verlo en televisión. Muchas gracias. Y bueno, están por acá haciéndole algunas preguntas, como por ejemplo esta que dice, ¿a quién le pregunto qué actividades hay en la escuela, maestro Chimal? También dice, ¿hay materias que necesitan más dedicación? Hay más preguntas, maestro, entonces nada más vamos con estas dos y ahorita continuamos con usted. Adelante, maestro. Sí, bueno, pues miren, muchachos, qué bueno que estamos conectados, ahora sí en el mismo canal. Me da muchísimo gusto saludarlos por este medio, aunque también nos hemos saludado en los encuentros que tuvimos. Recuerden que este programa es del IAPA y nosotros, y me da muchísimo gusto que sean tan participativos. Ojalá que este ciclo podamos emprender nuevamente nuestro rally, ojalá que sea el cuarto rally nuevamente. Digo, estoy hablando a lo mejor así a ciegas, pero a mí me gustaría que siguieran participando con las actividades que hemos realizado desde la subdirección académica. Está bien, así presiona. Efectivamente, fíjense, la verdad es que las actividades que ustedes realizan que son valiosísimas. A mí lo que me gusta mucho del trabajo de ustedes, muchachos, es la parte cultural. Eso me apasiona, todo lo que tiene que ver con teatro, con danza, con música, sí, con pintura, que mis respetos para todos los ganadores del rally, del tercer rally, fabulosos todos. Todos, creo que no hubo ningún perdedor ahí, todos fueron ganadores. Y en el caso de las actividades deportivas que desarrollamos, fútbol, básquetbol, voleibol, igual, ojalá que podamos emprender nuevamente este trabajo. Y les voy a pedir a través de este medio a todos los maestros de educación física que por favor hagamos un trabajo colaborativo, ¿sí? Y que volvamos a trabajar la parte que se refiere a los deportes. Nuestros alumnos necesitan más movilidad, necesitan más movimiento, necesitan volver a regresar a esos inicios que teníamos antes para poderlos preparar en todos los sentidos. Maestros de educación física, apóyenme mucho, por favor. Me gustaría hacer otro torneo deportivo, ¿sí? De todas las escuelas, con toda la participación de todos ustedes, pero sobre todo con todos los muchachos. Estos ambientes sanos son los que tenemos que propiciar siempre en las escuelas. Esa es una de las primeras preguntas. La otra, si me la repites, por favor, era… Claro que sí, maestro. Preguntan que si hay materias que necesitan mucho más dedicación. Muchachos, yo creo que más que una específicamente, todas tienen su nivel de importancia. Fíjense que la parte más bonita de lo que es la educación secundaria es poder integrar en una sola asignatura todas las asignaturas, es decir, darle un carácter más transversal. A lo mejor no entienden un poco esa palabra de transversal, pero la idea es que todo lo que ustedes aprenden diario lo puedan llevar a cabo o a la práctica en su vida diaria. Esa es la parte más importante que ustedes tienen que aprender. Ninguna asignatura merece más reconocimiento. Yo creo que todas son igual, todas son importantísimas, todas, incluyendo deportes, porque algunos dicen que los deportes son mejores. No, todas son iguales. Esta educación que ustedes están recibiendo a partir de los maestros que tienen es una educación integral y así se debe de ver reflejada en su comportamiento, en el de ustedes, en sus actitudes frente a la vida y también en los retos que ustedes se ponen cada día que
que se enfrentan a un contexto diferente, como cuál, en la casa, en la familia, en alguna convivencia. Esa es la parte más importante de las asignaturas. Bien, maestro, también están preguntando, fíjese que esta pregunta es muy importante, porque los alumnos de primer grado pues tienen muchas dudas, ¿estamos de acuerdo? Entonces preguntan, ¿con quién puedo ir si tengo un problema? Primero, acercarse a su maestro. Si su maestro no le contesta, por supuesto que está el subdirector académico. El subdirector académico es la principal figura de apoyo de ustedes también. Ustedes tendrán que comentarle a él o a su tutor. De hecho, el trabajo que siempre van a realizar en su escuela es con un maestro tutor. ¿Quién es un maestro tutor? El maestro que, digamos, hace cargo de revisar toda la parte que ustedes van trabajando en el día a día, en el plantel, para que pueda escucharlos y les pueda proponer algunas estrategias de solución a la problemática que ustedes tengan, como cuál. A lo mejor no tienen los libros de texto gratuitos completos, o a lo mejor algún día tuvieron alguna enfermedad y tuvieron que faltar 2 o 3 días a la escuela. ¿Sí? Bueno, pues el subdirector académico junto con el tutor de su grupo son los que tendrían que estar siempre revisando el caso de ustedes. También, sí. Maestro, perdón que le interrumpa, también sin hacer de menos a los prefectos. Ah, no, bueno, por supuesto. Bueno, los prefectos son nuestros apoyos, son los que siempre tienen que velar por su seguridad. De hecho, ellos son los que están siempre como responsables de la seguridad de ustedes. Solo un favor, muchachos, háganles caso también, por favor. También son académicos, también son compañeros que se han preparado como docentes para poderles dar un buen servicio, o más bien a las inquietudes que ustedes tienen las pueden atender sin problema. Efectivamente, parte de las autoridades que hay en los planteles. Y bueno, por último, están preguntando cómo pueden obtener una beca. Bueno, ahí sí tienen que acercarse a la escuela, por favor pregunten en la dirección. Díganles cuáles son los requisitos. Generalmente para obtener becas, ya hay muchas becas, incluso hasta a partir de unos concursos que ustedes pueden también ingresar a varias páginas, pueden obtener otro tipo de becas. Las becas que da la escuela sí son las que tienen que acercarse a la dirección escolar para que ellos les digan qué requisitos tendrían que cubrir para poder obtenerla. Entonces, por favor, acérquense a su plantel. Bien, maestro Chimal, está llegando otra pregunta. Y bueno, esta no sé qué tantas actividades hayan tenido en primaria, pero preguntan que si se hacen excursiones o actividades fuera de la escuela. No, tenemos prohibido salir para todos los planteles de todo el Distrito Federal. Hay un documento, alumnos, muchachos, si quieren compártanlo con sus padres. El documento se llama Guía Operativa para los Servicios Educativos en el Distrito Federal, bueno, ahora Ciudad de México. Y ustedes van a ver ahí que hay una normativa, y esta normativa no nos permite hacer ni excursiones, ni salidas a balnearios, al menos que sea una actividad a un museo, previo a autorización de sus propios padres, ¿sí? Y tiene que ser por escrito siempre, y siempre bajo el cuidado de los maestros y el compromiso del Consejo Escolar de Participación Social, que son los padres de familia de representantes en cada plantel. Muy bien, maestro, por último, de la técnica número 13 le envían saludos. Ah, muchas gracias. Gracias a toda la comunidad de la Técnica 13. Muy bien, y bueno, pues ya estamos en la recta final de este programa y continuamos contigo, Jorge. Adelante. Gracias. Profesor, pues la verdad es que le agradecemos mucho el hecho de que usted esté aquí y nos quite de muchas dudas. Parece ser que es un tema muy muy simple, aunque parezca simple, ¿no? Pero sí implica el regreso a clases. Implica algo, implica conocimiento, implica aprovechamiento, implica seguir avanzando, en fin. Yo tengo una pregunta más. Sí. ¿Qué recomienda? Ya hablamos de los profesores, ya hablamos de los alumnos, ahora los papás. ¿Qué puede darle alguna recomendación a los papás en este regreso a clases? O sea, de alguna preocupación que quizá pueda tener los papás con sus hijos, de que regresan a clases, algún problema, etcétera. Bueno, pues papás, a todos los papás de todas las secundarias técnicas, como siempre se los hemos pedido, por favor apoyen a sus hijos lo más que puedan en sus estudios. Fíjense que la educación se caracteriza por esta parte donde a veces ya el apoyo no ha sido tan bueno con los muchachos. ¿Por qué? Porque ya creemos que son adultos y no es cierto. Siguen siendo, lo voy a llamar así, igual me equivoco, pero son niños adolescentes todavía y necesitan todavía una buena orientación de parte de ustedes.
Sin embargo, creo que con el apoyo de ustedes y el compromiso de sus maestros y de sus autoridades de cada plantel, podremos lograr un cambio muy, muy bueno también. Entonces, ahí sí les pido, por favor, que estén siempre pendientes de la educación de sus hijos, que no los abandonen tanto, que nos hagan, que nos apoyen pues para poderles dar un mejor servicio y que hagamos un trabajo colaborativo juntos entre escuela, maestros, padres de familia y alumnos. Esa es mi petición especial para los padres de familia, a quienes apreciamos mucho. Muchas gracias y gracias por elegir esta modalidad de secundarias técnicas. De verdad, créanlo, que no se equivocan al estar acá con nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias, creo que estamos así en el pico así del programa. Le agradezco mucho, maestro Carlos Chimal, le dije maestro, profesor, bueno, espero que en algún momento lo tengamos por acá otra vez, de nueva cuenta, hablando de otro tema. Y bueno, alguna otra. Con mucho gusto y muchachos, ojalá que podamos llevar a cabo nuestro cuarto rally. Me dará muchísimo gusto saludarlos en cada partido de fútbol o en cada actividad artística que desarrollemos, valga, perdón. Sí, ojalá que sí podamos cumplirla y esa es nuestra meta también con ustedes. Tratar de trabajar una parte lúdica que no hemos hecho mucho, pero esta vez la vamos a emprender nuevamente. Gracias. Muchas gracias, profesor. Yo soy Jorge y nos vemos en una emisión más dentro de muy poco. Gracias.